proyecto de Juegos Olímpicos fue una licitación que ganamos para el gobierno de la ciudad y el Comité de los Juegos Olímpicos. Competimos con empresas internacionales dando una solución que estaba a la altura y superó las expectativas de nuestro cliente. Nuestro servicio se basaba en la provisión de equipamiento y operación de todo lo que fue la codificación y codificación de señales. Nuestro sistema Triway, una plataforma para la transmisión en las distintas pantallas de los centros, tanto de competencia como fuera de competencia. Esto se requirió la implementación de más de 50 decodificadores. Se realizó el entrenamiento de 40 operadores, los cuales llevaron adelante el servicio y la operación de cada una de las pantallas, como así también la asistencia durante los juegos. Se requirieron más de 3 meses de planificación, 15 días de armado, 2.000 horas entre operación y armado del evento, más de 30 supervisores. Implementamos tecnologías que tenemos desarrolladas, tanto sea por software como con la aceleración por hardware por CUDA. Dimos solución para alrededor de 80 señales de encoding y 300 decoders con un bitrate de 1 gigabit de red simultáneo. Nos destacamos por tener fortaleza en estabilidad del sistema, en la calidad de imagen, en el poco delay y en la facilidad de uso de todos los operadores que están distribuidos en la pared. Lo que destaca del servicio de Vitec fue la calidad humana del equipo de gente. Por otro lado, a nivel básicamente organizativo, el project management y todo lo que tuvo que ver con la ingeniería previa, un nivel de precisión súper importante. Y tercer punto, el equipamiento, una vez que estuvo funcionando en la red, no dejó de funcionar hasta el último día, y eso la verdad que es clave. Los Juegos Olímpicos pasaron, el servicio fue brindado de manera correcta, tuvieron un nivel de firmeza fundamental, que eso lo destaco. Realmente me parece súper importante.